En el alcantarillado separado tenemos la tubería pluvial, que es una tubería de polietileno de alta densidad, como la que ustedes ven a mi respaldo. Es una tubería de 1.400 milímetros, 1.4 metros de diámetro. La inversión del proyecto está en aproximadamente los 2.630 millones, contemplando obra e interventoría. Es de gran importancia porque es el inicio, digamos, del encauzamiento de la quebrada Mijitayo, de gran importancia porque se le está dando ya el manejo a la quebrada, pues en picos se nota que la quebrada desborda las tuberías existentes y pues hay riesgos de inundación y afectaciones a toda la comunidad de este punto hacia abajo. Con la ejecución de este proyecto, con el nuevo diseño presentado por la empresa en Popasto, vamos a solventar esos problemas. Les hago la invitación a todos los niños, niñas y jóvenes a pertenecer a este grupo del breakdance, en donde podrán desarrollar y mejorar sus habilidades motrices. Estamos ubicados en el Coliseo Sergio Antonio Ruano, en la Institución Educativa Municipal Ciudadela de La Paz de la Comuna 10, en Obonuco y también en el Parque Paraná. Este programa me ha gustado mucho porque así me expreso más, aprendo nuevos bailes, nuevas coreografías, aprendo a socializar más con las personas, me siento más libre y pues es un baile cultural y es muy bonito practicarlo. Un deporte para la vida, para que uno pueda dar una vida buena, para que pueda estar con buenas alegrías. Siempre estar alegre y podemos siempre estar juntos con nuestra familia. Poco a poco ya practicando ha sido más ágil, aprendo cada día más y aprovecho mi tiempo libre acá practicando este baile. Me gusta porque aprendemos muchas cosas, ahí pues podemos salir, hacer otros conciertos en otras partes, los divertimos con todos los muchachos y todo eso, la profe, toda chévere. En donde nos podrán visitar. Ahí se les podrá facilitar el horario según las edades de que tengan los niños o jóvenes y podrán pertenecer a esta hermosa disciplina. Una de las apuestas más importantes de esta administración ha sido garantizar que las organizaciones populares de vivienda tengan un acompañamiento real. Es por esto que hemos venido trabajando en la concepción de un programa de asesoría y acompañamiento para estas organizaciones que en realidad son quienes urbanizan nuestro municipio de Pasto. Por esta razón, en el 2021 hicimos el lanzamiento de la primera fase donde contextualizamos a las organizaciones populares de vivienda de cuáles son sus deberes, sus derechos, les dimos algunas capacitaciones en el marco básico legal, manejo de archivo, organización y sobre todo trabajo en equipo. Este año hemos realizado un diagnóstico muy importante de cuáles son las asociaciones de vivienda que se encuentran vinculadas en el instituto y vamos a lanzar esta segunda fase que se compone de un programa donde se va a construir lo más importante para ellas, que es en realidad este proceso de construcción de un plan de vivienda o un plan habitacional. Con esto vamos a generar no solamente un cronograma de trabajo, unas mesas, unos encuentros, sino la participación de entes muy importantes como Planeación Municipal, que hace parte de este proceso. También vamos a tener entidades del sector bancario que nos van a apoyar en este tema de la recuperación y el ahorro de estas asociaciones y también la curaduría que hace parte de estos procesos ya en su fase de construcción. Es un programa ambicioso que va a terminar con un término de 10 sesiones en el mes de noviembre, lo tenemos proyectado, y que certificará a las asociaciones de vivienda que participen en este proceso en una construcción colectiva del plan de vivienda o plan habitacional. Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa inició su proceso de referenciación en nuestra programación de calidad, direccionamiento estratégico y en los diferentes
procesos de atención al usuario, reconociendo pues el trabajo que ha venido desarrollando Pasto Salud, que nos ha posicionado como una de las empresas sociales del estado de la baja complejidad, con resultados positivos y de altos estándares de calidad. Justamente para revisar sus procesos, sabemos que han mejorado muchísimo durante esos años, tienen un reconocimiento a nivel departamental y nacional y queremos aprender de los mejores. Para eso venimos un equipo grande de líderes de procesos de nuestro hospital. Estamos hoy y vamos a estar el día de mañana también, obviamente, aprendiendo, llevándonos la mejor experiencia para poner una práctica también en nuestro hospital. Pasto Salud es una entidad prestadora de servicios de salud de carácter público que podemos darnos cuenta que está administrativa, financiera, asistencialmente, está bien posicionada, bien reconocida, que ha sido evaluada y ha sido certificada, que maneja muy bien sus procesos y enfocados a la atención humanizada a los usuarios, que es la razón de ser de las entidades prestadoras de servicios de salud.